El Parc de la Trinitat va acollir dissabte la primera trobada de críquet masculí del curs, una jornada del programa Críquet Jove Barcelona que es va convertir en la celebració del Dia Internacional contra la Islamofòbia que va ser el passat dijous. Sota el lema Tombem els estereotips, la pista esportiva de la Trinitat va acollir el maig entre els joves de l'Institut Consell de Cent i la Sala Jove Bon Pastor. Els joves van arribar sobre les 10 del matí i van jugar un intens partit que es va allargar fins la tarda, una trobada amistosa per compartir l'esport que més els hi agrada. Finalitzat el maig, unes paraules d'agraïment i calidesa per tancar la jornada i un comiat. Hace no sé cuántos años estoy jugando cricket y me interesa jugar cricket, ya está. Es como béisbol, pero cuesta un poco, pero mola jugar, es más divertido que béisbol. Sí. Y cuando mirarás y te enteras, tú vendrás a decirnos que yo también quiero jugar y quiero saber. Ya. Bueno, habíamos hecho unos partidos amigosos para saber y entrenar un poco más y para divertirnos y para mirar el equipo, cómo funciona nuestro, porque es un nuevo equipo y así vamos aprendiendo cómo hay que jugar, cómo hay que mejorar las cosas. La semana que viene vamos a hacer otra partida, venimos nosotros y vienen ellos, jugamos entre nosotros y vamos a hacer una partida más. Per cert, recordeu que la Lliga Femenina de Críquet Jove Barcelona comença a partir del gener. Ànim, jugadores!